investigación es algo apasionante. Y además investigación en puntos como este, que no son un campo concreto, sino que son interdisciplinares, que son puntos en los que entra la filosofía y la ciencia en el mismo punto. Es muy importante spread the knowledge because it's gonna make people interested in the topic and maybe they will go for that later. They're gonna work like the teacher did. That's an impressive research and being able to be in a university where teachers are so much in front of the newspaper, in scientific paper. Tener una persona que se dedique a esta profesión y a esta especialidad me ha acercado más al día a día de su trabajo. Entonces esto me ha motivado a seguir estudiando y, ¿por qué no?, algún día pues hacer un tipo de especialidad. Está bien salir un poco de las prácticas clínicas y que nos sienten aquí con un café y que nos hablen de este tipo de temas, que realmente es lo que pasa en una clínica real. Y es verdad que no lo vemos, pero sí que existe. Entonces está bien este café. No pensaba que estaría tan cercano como experiencia. No, yo pensaba que estaríamos en una clase normal, que pareciera un poco a una clase, de verdad, pero aquí no, con un café, en el sofá, estando muy cerca de las personas que hacen la investigación. Me ha encantado mucho y me gustaría hacer otra vez un café sencillo.